del alcalde se ha emocionado, valga la reiteración. Bueno, yo creo que es viene a ser el primer acto prácticamente después de todo lo que hemos pasado, después de toda la pandemia que estamos sufriendo, pero que hemos podido desarrollar en persona, y ha sido muy emocionante ver cómo bueno, pues las personas que nos acompañaban hoy en el Tomás y Valiente, las personas que han estado dando el do de pecho cuando otra gente lo necesitaba a través de la red solidaria de Fuenlabrada, pues hombre, hemos tenido la oportunidad de vernos, de compartir este corto televisivo todos juntos. Yo creo que ha sido un acto muy emocionante, ¿no? La emoción se veía en el ambiente, y evidentemente pues yo soy uno más que también me ha supuesto, en la medida en que llevaba tiempo pensando en qué le iba a decir, ¿no?, al colectivo de entidades, al colectivo de personas que habían trabajado por la ciudad, y cuando uno se sube arriba al escenario le cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos pasado un rato agradable y que esto ayude a volver a la normalidad, siempre teniendo respeto a las normas sanitarias. Más una ciudad que la clave precisamente es la solidaridad y la gente, más de 200.000 personas, ver que han sufrido durante más de 14 meses, eso llega, ¿eh? Bueno, yo les he intentado transmitir la importancia que han tenido, ¿no?, en un momento en el que yo explicaba cómo nadie me enseñó a ser alcalde en una pandemia. Me imagino que como otros tantos alcaldes del mundo, ¿no?, no solamente de España, del mundo, pero sí que he tenido el privilegio como alcalde de tener una ciudad muy, muy solidaria, ¿no?, una ciudad en la que se veía y se notaba cómo la gente quería participar, cómo los colectivos querían ayudar y cómo no solamente querían ayudar, sino que han sido capaces de organizarse a través de esta red solidaria, una red que, bueno, pues que va a seguir continuando ejerciendo a lo largo del tiempo, en la medida en que se han establecido ya lazos de amistad, de trabajo, de bueno, pues de unión, de participación ciudadana, que en definitiva es lo que venimos haciendo durante mucho tiempo en Fuenlabrada, y donde en un momento crítico hayan estado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo, el siguiente paso es lo que ellos digan, ¿no? Nosotros estamos al servicio de lo que nos manifiesten. Ellos están, bueno, pues constituidos de alguna manera en mesas de trabajo. Ellos definen las campañas que quieren desarrollar, así como a las ONGs a las que quieren destinar el trabajo y los productos recogidos, o cualquier otra iniciativa que ellos planteen. Esto viene por parte de la mesa de la convivencia, se constituyen en red solidaria, es decir, hay una, yo decía que es una red social, no es una red virtual. Esto no es ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Esto es el tú a tú, el cómo eche una mano a mi vecino, y creo que lo han puesto de manifiesto. Y para mí es un orgullo, no es un privilegio ser alcalde de una ciudad como Fuenlabrada, que tiene esta estupenda ciudadanía que es capaz de hacer esta cosa. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias a vosotros.